Siempre se los pido por favor. Ya estamos live en YouTube. Esperemos. Hola, Rosana, estamos por aquí. En vivo, bueno, ya estamos live en YouTube también. Vamos a empezar. Les voy a poner aquí el link por si por favor pueden compartirlo y nos siguen ahí en las redes sociales. ¿Cuántos de los que están aquí? Esta es la primera clase que están aquí o somos todos de casa. ¿Quiénes son? ¿Quiénes están aquí por primera vez en ese entrenamiento profético? Me hacen así la manito, yo miro. Tracy Rodríguez, ok, primera vez, bienvenida a nuestras clases proféticas. ¿Quién más? Nadie más, todos somos de casa, perfecto. Ok, Suki, yo ya te he visto a ti, ¿o no? O Suki ya la hemos visto en las oraciones. Ok, bienvenida Suki, si es la primera vez que te metes aquí en la clase. La semana pasada hablamos ¿de qué hablamos, chicos? De sueños y visiones. Hemos recibido Hailey, aquí en Instagram está la segunda vez, Hailey, perdón. Hablamos de sueños y visiones y recibimos testimonios de personas que nos decían que no tenían sueños y que de repente ya estaban soñando más, que estaban escuchando la voz de Dios. O sea, para eso hacemos estos entrenamientos con las activaciones, el tercer, welcome, third time. ¿Para qué? Para que puedas estar como que unirte más al Espíritu Santo, como que para que puedas escuchar más su voz, para que puedas ser más sensible, para que puedas tener sueños, para que puedas tener visiones, porque todo eso, como les decía, ha sido dado por Dios para nosotros. Amén. Entonces ahí tienen también en YouTube la clase de Dreams and Visions, sueños y visiones en Rick Latham YouTube Channel, en el canal de YouTube. Sorry, es que estaba hablando en inglés antes y se me... En el canal de Rick Latham de YouTube, ahí pueden ver la clase de sueños y visiones. Vamos entonces a empezar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Espíritu Santo de Dios, hoy te pido, Señor, que seas tú tomando control sobre esta reunión. Que seas tú, a toda verdad, hoy declaro. De tu espíritu en este lugar, Espíritu Santo, que tú vas a abrir ojos y aún oídos, Señor, de todos aquellos que han anhelado ir a lo más profundo en ti. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, esta clase del día de hoy se llama, recuerda que la clase de la semana pasada, parte de los sueños y las visiones, le estaba hablando sobre el mover soberano y condicional de Dios, ¿no? Entonces la clase de hoy se llama Mover, Movimiento Soberano y Movimiento Condicional de Dios. Así se llama hoy. Vamos a hacer, por supuesto, activaciones cuando tenemos la clase, así que vamos a separar. Entonces el Movimiento Soberano y Condicional. Entonces quiero que aprendan algo, y es que el trabajo de un profeta o de una persona profética, recuerden que aquí todos somos personas proféticas. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo y profecía, o lo profético es revelación. ¿Y quién es el que nos revela? Es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Tú te conviertes en una persona profética automáticamente. La conexión, ¿me escuchan bien? María Magda, oh, amén, God bless you, I bless you in Jesus' name. Sí, me escuchan bien, sí, te corta. Okay, let me remove the music, sorry guys. Now, can you hear me now? ¿Ahora sí? ¿Ya? Ok, all good? Ok. En Instagram creo que sí me escuchan bien. Entonces, como les iba diciendo, somos
todas personas proféticas. Entonces, el trabajo de un profeta o de una persona profética no es solamente declarar lo que el Espíritu de Dios está haciendo, sino que es mucho más que eso. Tenemos que ser mensajeros de esperanza, tenemos que ser la boca de Dios. ¿Para qué? Para traer cambio. Y la Biblia pone que seamos embajadores del cielo a la tierra. Acuérdense en una cosa, personas proféticas, profetas, nosotros no oramos del cielo, de la tierra al cielo, sino del cielo a la tierra. Por eso es que lo profético, si ustedes se han dado cuenta, o los profetas, se identifica como con una águila. ¿Y saben cuál es la cualidad de un águila? Es que tiene buena vista. Es que el águila vuela más arriba de la tormenta y el águila puede ver a su presa desde muy alto, desde muchos, muchos metros, tienen buena vista. Entonces, personas proféticas, profetas, nosotros somos águilas. Nosotros tenemos, en el mundo espiritual, tenemos que tener la vista de un águila. Tenemos siempre que volar más arriba de la tormenta, más arriba de las personas y ver las cosas como Dios las ve. ¿Amén? Entonces, ¿qué les iba a decir con eso? Perdí el hilo. ¿Qué les iba a decir? Ah, se me fue. Que ve... Y sí, pero ¿a dónde iba? Perdón, chicos, se me fue completamente el hilo. Ay, Dios mío bendito. Entonces, sí, que somos embajadores del cielo a la tierra. Entonces, personas proféticas, profetas en este lugar, tenemos que orar del cielo a la tierra. Es decir, que tú te conectas con el Espíritu Santo y tú estás orando, no lo que tú tienes en un papel, no lo que tú tienes en una lista, no. Tú te conectas con el Espíritu de Dios y estás orando literalmente del cielo a la tierra, lo que el Espíritu Santo te está mostrando, lo que el Señor te está mostrando que tú ores del cielo a la tierra. Amén. Entonces, así es como el Señor nos ve, como embajadores del cielo a la tierra. Y eso significa que hay algunos movimientos de Dios que son tan soberanos que nada, ni nadie, ni tú, ni yo podemos hacer absolutamente nada para cambiarlos. Y hay otros movimientos de Dios que son los movimientos condicionales. Y en este tipo de movimientos condicionales son como advertencias que el Señor nos da para que nos pongamos de acuerdo. Vamos a segunda de Crónicas 7:14. Dice... Segunda de Crónicas 7:14 pone, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora, busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo oiré desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Aquí vemos que hay un movimiento condicional. ¿Por qué? Pone, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, dice, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces, ¿esto qué es? Esto es un movimiento condicional de Dios. Y hay movimientos que exigen el movimiento soberano del Espíritu Santo de Dios. Y estos movimientos algunas veces están codificados con símbolos. Por eso es que la semana pasada estuvimos hablando de los sueños con símbolos, de las visiones con símbolos. Entonces, aquí cuando hay un movimiento soberano de Dios, esos movimientos algunas veces van codificados con símbolos. Y ya les expliqué también la semana pasada por qué el Señor habla en códigos, por qué Él usa las parábolas. Si no se acuerdan, vayan a la enseñanza y la vuelven a ver. Entonces, cuando el Señor nos va a hablar de ese movimiento soberano, él muchas veces usa esos símbolos, esos codificados, esos sueños codificados con símbolos y con todo eso. Entonces, si tengo una visión o un sueño que es el mismo, pero que vuelve a ocurrir de dos formas diferentes, ahí tú puedes identificar que es un mover soberano de Dios, o sea, que no puedes cambiar. Y hablábamos de que en ese tipo de sueños solamente puedes construir una estrategia en torno a eso. Y eso fue lo que le pasó a Faraón, ¿no? Y a... se me olvidó el nombre. No, José, perdón, sí.
Vamos a Génesis 41:32. Génesis 41:32. Pone: la razón por la que el sueño le fue entregado a Faraón en dos formas es que el asunto ha sido decidido firmemente por Dios y Dios lo hará pronto. O sea, yo no me lo estoy inventando, Julie López no se lo está inventando, lo pone en la palabra, lo pone ahí Génesis 41:32. Que el sueño que le fue entregado a Faraón en dos formas es el asunto se ha decidido firmemente por Dios y lo hará pronto. Aquí estamos hablando de cuando el Señor le mostró en sueños a Faraón que iba a venir el hambre y él no tenía nadie que le interpretara el sueño, y ahí fue José a interpretarle el sueño y le dijo: va a pasar, viene una hambruna, pero podemos prepararnos. ¿Para qué? Para que cuando venga la hambruna podamos tener abundancia y ayudar a otros pueblos. ¿Ok? Aquí eso es lo que está hablando en Génesis 41. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que aquí en este versículo bíblico, que no había nada que el faraón o José pudieran haber hecho proféticamente para acabar con el hambre, ¿no? El Señor les dio la estrategia. Y luego cuando miramos esto en contraste con Elías, vemos que había una hambruna en Israel y el profeta Elías decide como asociarse con una palabra profética. Él decide arrodillarse y él decide orar para que Dios enviara lluvia y acabara con la hambruna. O sea, José no pudo acabar con la hambruna, pero el otro, el profeta Elías, él sí pudo acabar con la hambruna y pone que el Señor envió lluvia. Ahora bien, ¿cuál fue la distinción? ¿Cuál fue la diferencia aquí? Que uno de ellos podía cambiar el desastre o la hambruna y el otro no podía cambiarla, sino que te podía construir una estrategia alrededor de ese evento, como le pasó a José, que ellos construyeron una estrategia. Él dijo: bueno, va a pasar lo de la hambruna, ¿qué hacemos? Dijo: bueno, vienen 7 años de abundancia, cojamos todo. Almacenémoslos todo esto, y esos 7 años de abundancia fue lo que les ayudó cuando la escasez vino. Entonces crearon una estrategia alrededor de ese movimiento soberano de Dios. ¿Amén? ¿Está siendo claro? Ok. Entonces, independientemente de si es un movimiento soberano de Dios o un movimiento condicional, Dios siempre espera que nosotros tomemos de alguna, o sea, que nosotros tomemos acción de alguna forma u otra. No que nos sentemos y esperemos y nos crucemos de brazos y digamos: bueno, Dios, tú lo dijiste, eso es todo, no hay nada que podemos hacer al respecto, ya está. No, porque hay muchas cosas que nosotros podemos hacer acerca de lo que Dios dice, ya sea soberano o condicional. Y a esto le llamamos ser un buen administrador de lo profético. Por eso es que muchos de ustedes sienten que el Señor ya no les habla. Les voy a decir por qué el Señor probablemente ya no les está hablando o ya no sienten. Porque puede ser que el Señor les haya mostrado algo y ustedes no hicieron nada al respecto. Es decir, no oraron, no intercedieron por esa cosa que iba a suceder. Simplemente se quedaron cruzados de brazos. Entonces el Señor revela a las personas que van a tomar acción. Entonces probablemente el Señor no te ha vuelto a mostrar porque tú no has accionado, tú no has hecho absolutamente nada. Entonces, si ese eres tú, pídele perdón a Dios y pídele al Espíritu Santo que te vuelva a hablar. Entonces, personas proféticas, profetas en este lugar, tenemos que convertirnos en personas optimistas. ¿Esto qué significa? Significa que en medio de las palabras más negativas, en medio de las palabras más devastadoras, tiene que haber esperanza. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que incluso en el último segundo, Él nos da esa esperanza. Amén. Vamos a Génesis 18, 22, 33. Génesis 18, 22, 33. Aquí vemos que hay un mover de Dios que era soberano, que no podía cambiarse. Dios iba a qué? Él iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y él quería decirle a Abraham lo que iba a hacer. Ustedes saben por qué, porque Abraham era el amigo de Dios. O sea, nosotros tenemos que asegurarnos de que más que un título,
nos convirtamos en amigos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios revela sus secretos a sus amigos. Entonces tenemos que asegurarnos de que estamos cultivando esa relación con el Espíritu Santo para convertirnos en amigos de Dios, para Él revela sus secretos a sus amigos. Entonces Él estaba contando a Abraham lo que Él iba a hacer. Y aquí en este versículo, Abraham mira a Dios y le dice: Dios, si hay 50 justos, los destruirías. Y el Señor dijo: si encuentro 50 personas justas en esta ciudad, perdonaré a todo el lugar por su casa. Y después Abraham sigue: y si hay 40, y él siguió bajando, y si hay 30, ta, ta, ta. Y él empezó bajando y bajando para negociar con el cielo lo que el cielo estaba dispuesto a hacer. Ahora, afortunadamente, solo había un justo en Sodoma y Gomorra. Y Dios decidió que no valía la pena destruir toda la ciudad y que este hombre debía ser salvo primero. Entonces, esto aquí también nos enseña a la hora de ciudades, ¿no? De tomar ciudades. Un justo, si el Señor a ti te ha llamado justo, tú eres justo por la sangre de Cristo. Si tú eres justo y tú estás intercediendo por una ciudad, el Señor puede traer salvación a esa ciudad solamente por ti. Es más, yo he escuchado testimonios de personas que van en aviones. El avión se cae y las personas se salvan porque había un justo. Era para que todo el avión estuviera destruido o accidente, pero porque había una persona viviendo en santidad, una persona justa en ese avión, en ese carro, en ese bus, el Señor decide salvar a las personas que iban en ese lugar. ¿Qué tan poderoso es eso? ¿Qué tan poderoso es eso? Entonces aquí lo vemos, aquí en este... Uy, se me va a apagar el teléfono. Lo vemos aquí en este versículo bíblico, ¿no? Entonces el Señor dijo, no, vamos a salvar a este hombre. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Él no podía adelantarse a lo que iba a suceder ni cambiar la situación, pero como él era un hombre optimista, él decidió hacer un llamamiento de gracia y empezó a orar por su hermano para que Dios lo rescatara de Sodoma y Gomorra. Gomorra, ¿no? Sí, iba a decir Gorroma. Gomorra. Ay, Dios mío, muchas veces tengo el cruce de... Entonces, muy a menudo fallamos en qué, en ser la esperanza en el mensaje profético. Siempre, o sea, tenemos que asegurarnos de que vamos a cargar siempre dentro de nosotros un mensaje de esperanza como personas proféticas que somos. Por eso es que yo siempre digo, tenemos que tener cuidado que como personas proféticas, cuando estamos profetizando, orando, no lo estemos haciendo de nuestro propio filtro. Por eso para mí la liberación es tan importante. ¿Qué significa con esto? Significa que si una persona no ha recibido liberación y ha batallado con rechazo, con rabia, con baja autoestima, y ahora esa persona está profetizando, está orando, se puede mover perfectamente en el don, pero el carácter no está ahí. Quiero que sepan una cosa, y es que el don les va a abrir la puerta a plataformas, a lugares, a sitios con otras personas de influencia. Pero lo que te va a mantener en ese lugar de influencia no es tu don. No es que tan bueno tú profetizas, no, es tu carácter. Por eso es que es tan importante que nosotros, nuestro carácter, ¿con qué? Con liberación, preguntándole al Espíritu Santo, ¿hay algo en mí? ¿Hay algo en mi carácter, Espíritu Santo, que tú quieras cambiar? Rabia, lo que sea, celos, envidia. Okay. Llevo una pérdida. Sorry, guys, give me one sec. Aquí me están arreglando el... Why don't you put it here? Okay. Entonces, tu don no te va a abrir, no te vas... Tu don te va a abrir espacio. Está muy alto, chico. Bueno, muy bajito, eso sí. Sorry, chicos, estamos arreglando Instagram. One sec, okay, done. Yes, yes. Okay. Entonces, tu don no va a ser lo que te va a abrir la puerta para que te metas en un lugar de influencia con otras personas.
pero lo que te va a mantener en esa habitación con esas personas de influencia es tu carácter. Ahora, volvemos a lo que estaba diciendo antes. Hay personas que cuando han pasado por ese proceso de rechazo y que no han pasado por un momento de sanidad, lo que pasa es que cuando profetizan o cuando están orando, van a hacerlo desde su propio filtro. Y la boca es la espada de Dios, ¿no? La palabra de Dios, nosotros por eso tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, porque como personas proféticas, nuestra boca es la espada de Dios. Ahora, esas personas que han sido dañadas, que no han pasado por ese proceso de sanidad, que su carácter no ha sido transformado, cuando se meten a profetizar o a hacer este tipo de cosas, esa misma espada que el Señor usa para partir, pone la palabra, llegar hasta lo más profundo y separa el alma del espíritu y llega hasta la coyuntura y todo eso. Ahora, esas personas usan esa misma espada para destruir a la otra persona. Por eso es que personas proféticas tenemos que tener cuidado si hay comportamientos en nosotros, si hay rabia, si hay enojo, si hay ofensa, falta de perdón, si hay competición, envidia, celos, liberación. Por eso para mí lo profético y liberación van unidos. ¿Por qué? Porque tú puedes ser el mejor profetizando, pero tener un carácter que, Dios mío bendito. ¿Ok? Entonces, no sé por qué me fui por ahí, Espíritu Santo sabe. Entonces, volvamos a lo de a lo que les decía. Vamos a lo que pone Jeremías 1 y 10. En Jeremías 1 y 10 pone, para arrancar, para derribar, para destruir, para edificar y para plantar. Entonces, eso significa que después de derribar y arrancar, la parte fundamental de cada profeta, cada persona profética, es edificar y plantar la vida y el corazón de las personas. Por eso, aquí les voy a dar una clave. Sí, liberación empieza con nosotros. Si a ustedes les están profetizando y les están profetizando puro de destrucción, puras cosas malas, no acepten esa profecía. ¿Por qué? Porque aquí pone la palabra para arrancar, para derribar, pero también para edificar y plantar. O sea que si tú estás lanzando una profecía, tiene que tener estos componentes. Tu profecía tiene que llevar a la persona a ser edificada, a la persona a ser plantada, ya que la persona tenga esperanza. Si tu mensaje, si tu profecía, si tu oración está llevando a la otra persona a destrucción, a divorcio, a muerte, ese no es el camino, ¿ok? Entonces ahí tendrías que analizarte y mirar tu corazón, porque entonces ahí estás profetizando de tu propio filtro. Entonces, eso significa que nuestro enfoque debe cambiar de ser pronosticadores de malas noticias a personas que creen que Dios los revela para redimir. Dios revela para redimir. Si Dios a ti te está mostrando la inmoralidad sexual de una persona, no te lo está mostrando para que tú condenes a esa persona. Amén. Te lo está mostrando porque él quiere redimir a la persona. Entonces, cuando tú también entiendes esto, ya te vas a cambiar la forma en la que vas a profetizar. ¿Ok? Y lo mismo aplica para cuando vayan a recibir profecía. Si tiene esos componentes de destrucción, de rabia, de condenación, no lo acepten, porque la profecía es para edificar, para exhortar. Sí, los pueden exhortar, pero también los van a edificar. A mí me pasó una vez que en uno de los servicios donde estaba ministrando, el Señor me mostró que un hombre era alcohólico, ¿no? Entonces, ¿yo qué hice? En vez de llamarlo alcohólico, yo empecé a orar por el amor, por el perdón de Dios, o sea, cambio el enfoque. Hay que tener también cuidado cuando uno suelta ese tipo de profecías así, porque acuérdense que somos la espada. Pueden estar dañando y hiriendo a la persona. Entonces tenemos que también tener cuidado en cómo que aunque el Señor te muestre algo malo de una persona, Él no te muestra para que juzgues, sino que Él muestra para redimir. Amén. Ay, se me perdieron las notas.
Ok, entonces volvamos hasta el último minuto. Dios no nos va a enviar como mensajeros para juzgar, sino que incluso en el último minuto siempre va a haber misericordia y va a haber esa gracia de Dios que nos puede enviar específicamente para ayudar a una persona. Espera, es que se me perdieron las notas. Entonces tenemos que entender que tenemos que estar en sintonía, que tenemos que estar en sintonía con el Espíritu Santo. Él quiere que nosotros estemos tan enfocados no solamente en el mensaje, sino en el corazón de Dios para ver vidas transformadas, ya sea un movimiento condicional o soberano. Les digo que este movimiento condicional o soberano aplica a sueños, aplica a visiones y aplica también a profecías, ¿ok? Porque puede que el Señor te esté mostrando que alguien se va a morir, pero tú no vas a decirle a la persona, tú te vas a morir, ¿ok? Entonces tenemos que también entender que hasta en el último momento, el mover del Espíritu Santo, la gracia de Dios, tiene que ser manifestada a la hora de nosotros soltar lo que el Señor quiere que soltemos, ¿no? Ya, y con esto les quería compartir, aquí tengo en mis notas, compartir la historia de una vez mi padre espiritual, en una de las profecías, el Señor le mostró que alguien iba a morir y que iban a perder, y que esa persona iba a perder a una persona amada. O sea, el profeta ya sabía que ese era un movimiento soberano del Espíritu. Es decir, que sus oraciones no pudieron cambiar el resultado de la muerte de esta persona. Y yo me acuerdo que cuando el profeta nos contaba esta historia, él decía que él se metió al baño a llorar y a clamar y a orar y a orar y a orar. Y Dios le dijo, o sea, ya está hecho, me voy a llevar. Era un bebecito que estaba en el hospital y él estaba ahí porque lo llamaron los padres que por favor fuera, que orara por el bebé, que no sé qué. Y cuando el Señor le mostró eso, él empezó a llorar porque él ya sabía que iba a suceder. Pero aún así, él orando, aún así, todo eso, las oraciones de él no pudieron cambiar el resultado de la muerte de esta persona. Entonces, él fue a la familia para contarles lo que el Señor les mostró sobre el bebecito. Y él les dijo, o sea, él les dijo, Dios no quiere que estés en un lugar donde años después vas a estar culpando a Dios por algo que para él era una ganancia. Para ti fue una pérdida, pero para mí está siendo una ganancia. Y él empezó a profetizarles, puedes estar preparado para lo que viene, podemos orar juntos. Y entonces él oró por ellos. La persona ya tenía un corazón predispuesto y preparado, y al día siguiente el Señor se llevó al bebecito. ¿Por qué? Porque el bebecito tenía problemas y si seguía vivo probablemente iba a empeorar y la situación iba a ser peor para el bebé seguir con vida que el Señor llevárselo a descansar. Entonces, incluso en estos momentos, uno tiene que, obviamente, por favor, no vayan a profetizar muerte. Cuando estamos haciendo activaciones, una de las cosas que yo les digo es, no profeticen muerte, no profeticen accidentes, no profeticen divorcios, no profeticen relocalización, como moverse a otro sitio, y mucho menos embarazos. ¿Por qué? Porque son tópicos muy sensibles que solamente cuando ya a nivel de madurez en lo profético, si el Señor ya van a saber cómo soltar ese tipo de profecías en esas áreas, pero para protegerlos y proteger a la persona que recibe, es mejor que no toquen estas áreas, pues porque es peligroso y hemos tenido casos donde la persona viene que me dijo que me iba a divorciar, que no sé qué, que un accidente de muerte y la persona con miedo. Entonces le decimos siempre a la persona, por favor, evítese en estas áreas hasta que ya sea una persona fuerte. ¿Cierto que ya hablamos del condicional, cierto? Sí, ya hablamos del condicional, del soberano. Okay. Entonces, soberano y condicional. Soberano es eso que el Señor puede mostrar a través de símbolos
que no podemos cambiar, pero podemos crear una estrategia alrededor de ellos, como le pasó al faraón y a José con la hambruna en Egipto. Y después tenemos el movimiento condicional de Dios, que es un movimiento condicional que requiere que nosotros ayunemos, que requiere que nosotros oremos, como le pasó al profeta Elías con la sequedad y la hambruna en la tierra, que él que hizo, él se arrodilló, él clamó y llegó la lluvia y llegó la abundancia para la tierra, ¿ok? Entonces, esos son los dos tipos de movimientos. Ahora, yo creo que es hora de que nos sentemos con el Señor y que le preguntemos, Dios, ¿qué partes de mi vida son soberanas y cuáles son condicionales? ¿Qué partes me estás llamando a redimir y qué partes me estás llamando a construir una estrategia contigo? Porque si no ponemos cuidado, oraremos por el mover soberano de Dios como si fuera condicional y luego nos sentiremos desconsolados de que Dios no trajo el cambio, que no tomamos acción. Entonces, por eso también tenemos que aprender como a discernir qué movimientos en tu vida han sido soberanos o están siendo soberanos y qué movimientos son condicionales. Porque algunos de ustedes, el Señor les ha dicho, esto es un mover soberano y están oran y no ven ningún cambio y no ven nada. Cuando el Señor lo que quiere es que creen una estrategia alrededor de ese problema, una estrategia alrededor de esa área, para que por si no pasa, no se sientan desanimados ni se sientan porque el Señor no lo hizo. Entonces, este movimiento condicional y soberano les va a de ver sueños, saber si son soberanos, condicionales en una estrategia, si reen intercesión, ayuno, oración, lo mismo con visiones y lo mismo con a la hora de profetizar, ¿no? ¿Claro? Y creo que me quedé congelada. I'm a frozen. Bueno, el internet se me fue, eso era un movimiento condicional, ¿sí vio? Eso era el enemigo, entonces en oración volví. Ok, ¿está claro? ¿Escuchan? No, estoy muy congelada. Sí, me estoy quedando congelada, estoy súper congeladísima. ¿Me ven? Hola. Frozen again. Okay, ya estoy. ¿Ya me ven? En Instagram estoy bien. ¿Por aquí estoy bien? ¿Ya estoy bien? Sí, ok. Yo no los veo, así que no tengo ni idea. Ok, ¿está claro eso así? Ok, vamos entonces a hacer activaciones, ok, en relación con este movimiento y con este movimiento soberano y con este movimiento condicional. Sí, me escuchan, ¿cierto? Porque las personas yo las veo frozen. Por favor, las que tengan la camarita apagada, si pueden, por favor, poner la cámara. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en las habitacioncitas o en lo que llamamos breakout rooms aquí en Zoom, donde los voy a poner con una persona y van a tener que hacer esta actividad, esta activación profética. Pero necesito que por favor me empiecen a poner las cámaras para yo saber que están aquí, porque no los puedo poner en una habitacioncita con alguien que no conocen, que no saben, que no les ven la cara, que no hablan. Entonces, por favor, pongan la cámara. Voy a abrir el breakout room, ¿ok? Ahora, si la persona que tienen en el breakout room no les contesta, no tiene la cámara puesta, no les contesta, me llaman, tienen ahí una opción para llamarme. Me llaman y yo aquí mismo me encargo de moverlos a,
a otros sitios. El Zoom, ¿alguien puede poner el link de Zoom en YouTube y en Instagram, por favor? Para que se puedan meter. Okay. Entonces, ¿está claro? Si la persona no les habla, si la persona no les contesta, me llaman y entonces yo ya sé para moverlos con otra persona. Si están solos, no tienen que salirse, se quedan ahí, yo los voy moviendo, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la activación? Los voy a poner, como les dije, con una persona. La activación es, pídele al Espíritu Santo que te muestre partes de su vida que fueron soberanas. Partes que no estaban allí para destruirlos, sino para transformarlos. Y que esas heridas fueron necesarias para desarrollar quiénes son ahora. ¿Ok? Esta activación es un poquito avanzada. Pero ¿será que puedo confiar en ustedes de que lo van a hacer correctamente y no van a subirse por las nubes ni a declarar cosas que no son? Por favor, los voy a confiar en ustedes. ¿Está claro? Acuérdense que el movimiento soberano es ese movimiento en el que no se tenía que pasar. ¿Está claro? Veo como con cara rara, ¿sí me entienden? ¿Sí me entienden? Sí, quedó claro. Ok. Van a pedirle al Espíritu Santo que les muestre partes de la vida de la persona con la que están en la breakout room, en la habitacioncita, partes de su vida que fueron soberanas, ¿ok? Situaciones en su vida que fueron movimientos soberanos, situaciones que ellos pasaron, que los dañaron, pero que tenían que pasar con un propósito. ¿Claro? ¿Mejor así? Esta activación es un poquito avanzada, pero voy a confiar en que van a saber cómo deliver that message. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan primero a hablar en lenguas. Gracias, Espíritu Santo. Si no hablan en lenguas, exaltan el nombre de Jesús. Empiezan, Señor, te adoro. Señor, te glorifico. Te doy gracias, Espíritu Santo. Y empiezan ahí por un minuto. Después de eso, Espíritu Santo, de la persona con la que estoy aquí en el breakout room, entonces en los que han sido dañados, pero Señor, que pasaron por esa situación con un propósito, y empiezas ahí. Entonces después paras, permites que el Espíritu Santo te hable, no vayan a meditar, a dejar la mente en blanco. Espíritu Santo, muéstrame. ¡Pum! De pronto ven que pasó algo cuando eran niños, o tal vez el con el papá, con la mamá, y entonces empiezan a decir, yo tuve una visión, o sentí que el Señor me está diciendo que el área fue esta área. Y empiezan ahí a profetizar, ¿ok? Empiezan a decir, siento que pasaste por una enfermedad, pero el Señor te dice, hija, has pasado por eso porque quería probar tu fe, o quería restaurarte, o quería llevarte a otro nivel para que tú te puedas mover en sanidad. Y yo siento que esa palabra aquí va para alguien. Alguien que pasó por un cáncer y el Señor lo sanó, y el Señor te dice, hija, he desatado eso sobre tu vida, para que puedas orar por otros a traer sanidad. Amén. Yo no sé para quién va eso aquí, pero lo desato ahí para que lo reciban. Stephanie, amén. I release that over your life in Jesus' name. ¿Sí ven? Así. ¿Está claro? Ok. Cámaras prendidas. No aparece porque ya la voy a abrir. Voy a abrir las habitacioncitas ya mismo. Les doy 5 minutos para esta activación, ¿ok? 3, 2, 1. Ay, ok. Ah, no, espera. Yo recreo porque ahí. Solo estoy intentando recrear las habitaciones. Ok, ya. Listo, voy a abrir ya, nos vemos. Recuerden, si no tienen pareja, si no les habla, quédense ahí, pero me llaman para moverlos. Ok, no se salgan, se quedan ahí. Ok, chao, bye.
Denis, ¿qué pasó? No te... ¿Qué pasó? Es que, ¿me escuchas ahí? Sí, ahí. Oh, disculpa, es que lo tenía conectado a Bluetooth. Es que me acabo de meter hace como 10 minutos y estoy como un poco perdida. Ah, o sea que no viste la enseñanza. No, es que me dijeron que era mañana, es mi primera vez. Y Ay, nomás por pura no. casualidad revisé mi email y miré que era ahorita y me metí a ver si alcanzaba algo. Entonces. Oh, sorry. Entonces, ¿qué hacemos contigo? Entonces, métete, vuélvete a meter a la habitación para que la persona con la que estés practique, para que te profetice. Ok. Y cuando salgas ya haces la otra activación. Ok. Bueno. Creo que ahí tienes que dar al room. Estás en el 5, te voy a mandar para el 6, güey. Ya. Ya. Mi mamá, ¿qué está haciendo aquí? Hello. Bueno, ya voy a cerrar los breakout rooms. ¿Cómo van en Instagram? ¿Cómo van en YouTube? ¿Cómo van en YouTube? Okay, let's see. 10 segundos.
Ya, aquí tiene que aparecer aquí todos. Ya, volvieron. Eso estuvo difícil. A ver, ¿quién falta? Ya. ¿Cómo les fue? No, mi conexión está failing. Ya, ¿qué tal les fue? ¿No terminaron? Ah, no, mijo. Y eso que les di más tiempo. Difícil. Sí, esa era una activación. Muy cortico, les tenía que haber dado más tiempo. Botón, Daniel Castellanos. Ok, no terminamos. Ah, chicos. Corto y difícil. Oh, me mostró algo que pasa a mi niñez, que era su soberanía para poder. Bueno, ok, chicos, 5 minutos más. Les abro otra vez y les doy 5 minuticos más para que terminen. ¿Qué dicen? ¿No? ¿O continuamos con otra? Parece ser que las dos fallamos. No sé, tengo la cámara congelada, no puedo ver si me están diciendo sí, no sé. ¿Quieren que les abra el breakout room para que terminen por unos 3 minuticos más o continuamos? Sí. De momento está ganando el otra con la misma gente. Les continúo que con la misma o con otra. Otra, está ganando otra, chicos, sorry. Same. Ok, les voy a dar entonces 3 minutitos. Los que no quieren entrar, se quedan aquí. Ok, voy a abrirles ya. Los voy a release. Vayan pues, para que terminen. 3 minutos. Les doy un poquito de tiempito más. Ok, solo me continúo aquí. Para los que están en Instagram y para los que están en YouTube, les voy a poner una activación, ¿ok? La activación va a ser la siguiente. Se las voy a poner una activación intermedia. Les voy a poner una, ok, y los que están aquí, pues si quieren practicar también. ¿Cuál es mi número favorito? Para los que están en YouTube y los que están en Instagram, ¿cuál es mi número favorito? Pregúntele al Espíritu Santo. ¿Hablan lenguas? ¿Adora a Jesús? Y que el Espíritu Santo le muestre cuál es mi número favorito. Y me lo ponen en el chat. Les doy 2 minutos para esa activación. 2 minutos. Go. Aquí me ponieron 6, 13, 5, 7, 8, 7, escucho 5, ok, en YouTube, 19, pone Clara pone 19, 7, 3, 8, ok. Guarra, boche, guarra, papá.
Ok, les voy a decir cuál es mi número. Puso el 5. Ok, mi número favorito es mi número 23. Pero, también tengo algo como con el número 7. No sé por qué. Así que para los que dijeron 7, well done. 27, dijo Israel, casi. Para los que, Israel vio el 2 y el 7. Bueno, 23 y el 7. Ok, muy bien. Voy a llamar ya a los del breakout room. Guys, you only have, tienen un minuto. Un minuto, chicos, un minuto. Un minuto, ok. Vi luego 7 y cambié. Ah. Vamos a hacer opciones aquí en live. Listo. Me está fallando hoy el internet, no sé por qué. Cuando falta 20 segundos y continuamos. Falta 5 segundos. Bueno, espero que ese minutico extra. Espero que esos. Ya estamos aquí todos, a ver, yo miro. Ya. Espero que esos minuticos extras les hayan servido. Ahora sí. Si me ven bien, yo creo que estoy muy congelada. Un accidente, muy bien, Suki. Well done. Si me ven bien, yo creo que estoy muy congelada. No los puedo ver. ¿Sí me ven? Bien, ok. Vamos a continuar. Vino espíritu de gozo. Amén. It was really good. Ok, ahora sí, entonces lo que les faltaba era tiempito, ¿no? Ok, good. Yo los no los veo, los veo congelados. No sé si me escuchan. ¿Sí me escuchan? Para que continuemos. Ok, vamos a continuar entonces. Vamos a hacer otra activación. Le voy a subir un poquito a la intensidad, a la dificultad del asunto. ¿Ok? Vamos. Voy a... Esta se llama... activación de localización. No sabían, les cuento ya. Idioms. Es que siento que estoy hablando sola porque los veo congelados. ¿Me escuchan? ¿Me ven? No, yo soy muy congelada. ¿Sí me ven? ¿Ahora sí? Bueno. Se corta. Ay, no. Esperen, yo intento poner mi teléfono. O si me escucha. Es robótico. Sí, perdón, en Instagram sí sirve, pero aquí en Zoom estoy teniendo aquí un problemita, chicos.
conectarme. Ahora sí, me tocó conectarme con el teléfono. Ahora sí, ¿no? ¿Sí o no? Ok. ¿Better? Ok. Vamos entonces a continuar con otra. ¿Ahora sí? No, en Instagram está todo bien. No. No, eso está muy mal. No sé si me ven, si no me ven. Sí. Ok. Voy a continuar entonces. Perdón, chicos. Te veo y te escucho. Ok. Esta activación, como les estaba diciendo, se llama activación de localización. Como les estaba diciendo, no sé si me ven o si me escuchan, pero como les estaba diciendo, hay literalmente mediums. Los mediums son brujos que hablan supuestamente con los muertos y que los traen y que hablan y que toman el cuerpo de ellos y ellos son como el instrumento, ¿no? Para comunicar un mensaje. También personas en brujería que tienen, que son muy sensibles al mundo espiritual y literalmente la policía está cogiendo a los brujos para que les digan dónde están personas perdidas, dónde están personas que se perdieron o personas que murieron y que no saben dónde están. Están literalmente escogiendo a los mediums para que les digan dónde están esas personas. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen aquí que eso deberíamos ser nosotros los que ellos estén llamando? Deberíamos de ser los profetas, deberíamos de ser personas proféticas que el FBI, que la CIA, que la policía estén buscando, no brujos, no hechiceros, sino nosotros, porque todo lo que el enemigo hace es copiar. O sea que lo que ellos cargan es literalmente lo que Dios nos ha dado a nosotros y somos nosotros los que tendríamos que estar ocupando esos lugares. Amén. Por eso también hacemos estas activaciones. ¿Ustedes sabían que los brujos y los hechiceros, y ellos hacen esto? Se llama remote viewing. Creo que es así. Ellos hacen este tipo de cosas. Ellos entrenan, ellos se preparan. Ahora, ¿por qué el pueblo de Dios no podemos prepararnos y entrenamos para que en vez de que los llamen a ellos, nos llamen a nosotros? Amén. Entonces, esta activación se llama activación de localización. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Yo voy a escoger un lugar alrededor del mundo. Esta activación es avanzada. Realmente lo hago con personas avanzado, pero hoy les estoy tirando un poquito duro para ver cómo vamos. ¿Ok? En esta activación, ¿qué se hace? Yo escojo un lugar, cualquier parte del mundo. No les voy a decir, puede ser un monumento, puede ser un parque, puede ser una casa, puede ser un museo, puede ser lo que sea. No les voy a decir qué es. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que engage, tienen que usar todos los sentidos espirituales, la vista, el olfato, el gusto, el tacto y escuchar. ¿Qué escuchan en ese lugar? ¿Qué ven en ese lugar? ¿Qué ven? Veo verde, veo desierto, veo no veo nada, está oscuro. Okay. ¿Qué escucho? Escucho como que es un lugar oscuro, pero escucho como se parece como una cueva, siento frío, huelo como humedad. Tienen que poner todos los sentidos espirituales. Okay. Me tienen que describir qué es ese lugar, si es un monumento, si es una cosa, si es un parque. ¿Y dónde está ese lugar? Es más, no les voy a dar ni las coordenadas. Difícil 100%. Ni las coordenadas les voy a dar. Así, voy a buscar un lugar aquí en Google. No miren. Voy a buscar un lugar, lo voy a poner aquí en mi teléfono. Empiecen desde ya. Les doy 4 minutos. Hablen con el Espíritu Santo, los que están en Instagram. Los que están en YouTube también pueden practicar esta activación y los que estamos aquí en Zoom. Les doy 4 minutos, hablen en lenguas, pregúntale al Espíritu Santo y escriban qué ven en ese lugar, qué escuchan, qué huelen, y si pueden maybe taste something, si pueden probar algo, degustar algo, y qué sienten, si pueden tocar algo, si sienten algo en esa atmósfera, frío, calor, qué sienten, ¿ok? ¿Y dónde es ese lugar? Si es un lugar en Estados Unidos, si es donde sea. ¿Ok? Lo voy a poner ya mismo aquí en mi teléfono. Ya, empezando ya.
Me pueden empezar a poner en el chat para yo empezar a leer si están en YouTube. Están en YouTube, ya pueden poner en el chat si están en Instagram y aquí también. Voy a empezar a leer. Valerie, en la palabra pone, ¿dónde es que era? Entrenar. Hebreos 5:14, para Valerie. Hebrews 5:14, it says that solid food belongs to, el alimento sólido es para los adultos, por los cuales practican, en otra traducción pone, entrenan los sentidos para discernir bien y el mal. Eso es lo que estamos haciendo aquí, estamos entrenando nuestros sentidos espirituales para aprender a discernir la voz de Dios y la voz del enemigo. Para eso se hacen las activaciones. Voy a empezar a leer. Brasil, Espiritbunía de Cairo, Egipto. Ok, Palmeiras. Si me pueden poner lugar también. Vía difícil, como una ciudad, luego África. Bosque colorido. I saw green field in Asia, like rice paddies. Ok. Puedo sentir viento y percibir calor, arena caliente, hizo camels, victim, arena. I could smell soil como tierra, ok, México, ok. Ok, un desierto, me pone clara. El Cairo, una selva, ok. Venezuela, veo una playa. Hizo camels, arena, LA, mountains. Daniel Congo, te puse como, parece como Texas o Arizona, algo así. Caribe, mar, ok, sand, South Africa, mar, ok, playa en Cuba, chicos, ¿ya? ¿Qué era? ¿Madrid? Ok, ya les voy a mostrar. I'm feeling a big block, buffalo warm, ok. Un atardecer, como en Bali, forest, desierto, ok. I feel breeze, mar, lo más profundo, playa en Cuba. Ok, ¿quién más? Sino para mostrarles. Quiero que vean. Ok. Bolivia, en un parque veo un monumento de acero. Ok. El Cairo, la selva. Muchos ven desierto, qué interesante. Una playa, pone Israel Gutiérrez en YouTube. Ok, voy a compartir mi pantalla para que puedan ver. A los que están en Instagram ya les voy a mostrar. Y a los que están aquí les voy a mostrar ya también. Era la muralla china en China, eventualmente, no, en Perú. La muralla china. Para los que vieron Asia, Joana, muy bien, tuviste Asia, viste arroz, muy bien. Sí, te la doy por válida. Los que vieron verde, los que vieron lugar húmedo, sintieron que el lugar era húmedo, caliente, muralla china, esa es, en Asia, eso China, Raquel, muy bien, viste China, yo vi montañas, muy bien, los que vieron montañas, los que vieron Asia, los que vieron China, los que vieron, sintieron lugar húmedo, lugar caliente también, era específicamente pensé en China, muy bien. La muralla china, china. Okay. Puede ser en Mongolia. También, tío. ¿Qué pasa, tío? O sea, la muralla china también está en Mongolia. Ok. ¿Todo bien, no? China. Madre mía. Daniel Castellanos, tío. Madre mía, tío. Ok. Muy bien. Vamos a hacer otra activación. Si ve, esa activación es un poquito más avanzada, pero lo ayuda porque uno tiene que meter todos los sentidos espirituales,
con el Espíritu Santo, Espíritu Santo, muéstrame. Entonces, estas activaciones como que los va a stretch, como que los va como a, ¿cómo se dice stretch? Como que los va a estirar, como que los va a llevar a otro nivel, los va a hacer como escuchar más al Espíritu Santo. Incluso cuando se vayan de aquí, van a sentir como que, wow, Espíritu Santo, tú me hablas, Espíritu Santo, tú me muestras, y van a tomar más al Espíritu Santo, más en cuenta para todo, porque así tiene que ser. Ese es parte ejercitando, estirar. Eso es parte de la vida profética, prophetic lifestyle, el estilo de vida profético es ese, literalmente ese. Cuando tú pones al Espíritu Santo y le preguntas absolutamente todo por todo. Si tienes un cumpleaños, le preguntas, Espíritu Santo, ¿qué regalo le doy? Ya les he contado también el testimonio de eso. Si se te pierde algo, Espíritu Santo, ¿dónde está eso? ¿Y por qué han estado haciendo estas activaciones? ¡Pum! Se les viene a la mente y ya aprenden a saber cómo les habla el Espíritu Santo. Eso es lo bonito también de todos estos entrenamientos y de estas activaciones, pero no se sientan que, o sea, si se sienten un día, hay veces que yo no veo, otras veces soy más sensible, o sea, es dependiendo, y es también practicar, ¿ok? O sea, que no se sienta que no vieron nada, que lo hicieron todo mal, no, porque estamos aprendiendo, esto es entrenamiento, y por eso es bueno seguir haciendo este tipo de entrenamiento, ¿ok? Amén. Vamos a hacer una más. Se la sigo haciendo hacia otra avanzada, ok. Los que llegaron nuevos, perdón, tienen que correr. Vamos, seguimos avanzando. Les voy a poner otra, entonces, otra difícil. Voy a hacer esto. Ok, I'm gonna do this, thank you, Holy Spirit. Voy a coger algo. Vamos a coger este micrófono que tengo aquí. Ok, venga, yo pongo este micrófono que tengo aquí. Lo voy a esconder en algún lugar de mi casa. ¿Ok? Tienen que pedirle al Espíritu Santo que les muestre dónde está. ¿Dónde lo escondí? Voy a ir a esconderlo ya mismo. Volví, entonces voy a ir a esconder esto ya mismo, ¿ok? Ahí estén, pregúntele al Espíritu Santo dónde voy a esconder esto y en 4 minutos vuelvo, empiecen a poner en el chat si ven algo, si el Espíritu Santo les muestra algo. Lo voy a ir a poner, no lo he puesto todavía, esperen. Voy a ir ya, ¿ok? Les doy 4 minuticos para esta activación, hablan en lenguas, pregúntale al Espíritu Santo, metas en el Espíritu con el Espíritu Santo, a ver qué les muestra, ¿ok? Ya.
Voy a empezar a leer. Debajo del blanco, ok. Wardrobe, armada, cocina, abajo del colchón. Si tienen hijos, también pueden hacer las activaciones. Vi que lo escondiste en un cajón. Siento mucha ansiedad, no leí esa. Sí, sigue llorando en lenguas, tranquila, no sientas presión. Esto simplemente es un, o sea, si no pasa nada, si no ves, o sea, no pasa nada, no sientas como que si lo haces mal ya es el fin del mundo, o sea, no, tranquila que esto es parte del entrenamiento. Cajón de la cocina. Stephanie Morales se fue. Un segundo, cosa que me hice otra vez. Ok. En un cajón. Ok, ¿qué más? ¿En el pasillo? Sí, parte, sí, Lisa, parte de perfeccionismo. Sí, eso es también miedo como a fallar, como a equivocarse. Eso también puede ser inconscientemente algún trauma de niña con tus papás que eran de pronto muy estrictos. De pronto es un área también que debas de como de sanar. Under a carpet o pillow, ok. Black drawer, una gaveta, ok. Pasillo, corredor, sí, muy, muy estrictos, porque yo también era así. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Quieren saber? ¿Quieren saber? ¿Quieren saber? Estaba todo el tiempo aquí conmigo. ¡Cha, cha! Pero les digo, fui al salón, a la sala, y lo iba a poner en un cajoncito, en una mesita que tengo en la sala. Lo iba a poner y yo dije, no, espera. Y me lo metí por aquí en el pantalón, en el short. ¿Ok? O sea, que los que vieron de pronto un cajón, la sala, de pronto se los doy por válido porque esa era mi intención. Luego yo dije, lo voy a poner difícil. Lo tenía conmigo todo el tiempo. Que yo creo que nadie ve. Nadie vio. Ok, cool. Con eso yo miraba la sala, sí, ahí estuve. En el baño pusieron en YouTube. Lo pusiste en el pasillo. Ok, ok. Eso es todo por hoy, chicos. Espero que se hayan divertido con estas activaciones y hayan también, aparte, aprendido. Lo más importante es que aprendan, que entrenen, que sigan entrenando, por favor, todos los días. Pregúntenle al Espíritu Santo todos los días. Si pierden algo por sus hijos, lo que sea, inviten también a sus hijos, acuérdense, a que hagan estas activaciones. Yo hago activaciones con mis hijos todas las noches. Oramos, hablamos en lengua y hacemos activaciones y les estoy enseñando también a ser sensibles al Espíritu Santo para que ellos aprendan a tener esa relación con el Espíritu Santo, para que ellos aprendan a hablar con el Espíritu Santo. Entonces también es importante que le pregunten al Espíritu Santo. Okay. How do I silence the voice of the enemy, or will the enemy always try to confuse me? How do you silence that? By learning how God speaks to you. Entonces, when you learn that how the voice of the Lord sounds and how is the voice of the enemy, you are going to interpose. Is that how you say? The voice of God to the voice of the enemy. Se va a hacer más fuerte. Se va a empezar a hacer más fuerte. La voz de Dios y no la voz del enemigo, y lo que haces es rebuke in the name of Jesus. Pregunta, ¿is doing a vision board bad? No, la palabra pone que escribe la visión en tablas and make it plain, ¿no? Entonces muchas veces, pero tiene que ser guiada por el Espíritu Santo, que lo que el Señor te esté guiando, lo que te esté poniendo, y lo escribes with a Bible verse, ¿ok? Mándale el que creamos. Puedes enviarle el otro. Ok. Ah, mañana, chicos, tenemos proféticos. Proféticos, para los que no saben, es un tiempo donde vamos a estar ministrando uno a uno a los miembros. O sea, voy a estar yo, vamos a estar el equipo y vamos literal, vamos a estar ministrando uno por uno a todos los que son miembros. Mañana les enviamos el link, va a ser a las 7 p.m. hora EST,
ahí tienen el link, pueden darle ahí y en ese link que pone Latam Partner, ahí van a encontrar todos los links para que puedan ser partner y después los añadiremos para que tengan acceso al curso. Y también si quieren donar, ahí tienen ahí en este link de Latam, ahí tienen ahí el link. ¿Ok? Y nos vemos el martes con oración. Vamos a tener oración en inglés a las 6 el martes y oración en español a las 7. Y después el miércoles continuaremos con la enseñanza. Si tienen, y este viernes tendremos Profetigram también. Voy a estar haciendo también ese viernes Profetigram a las 8 con Leo, con Rick Asia. Ay, por favor, esperen. Háganme un favor importante. Necesito que por favor vayan a nuestro canal de YouTube y se suscriban. Ok, nos van a hacer un enorme favor si por favor se suscriben a nuestro canal de YouTube. Sí, este va a quedar en YouTube. Ahí pueden ver las enseñanzas pasadas también y pueden volver a ver esta y la de los sueños y visiones por si no la vieron la semana pasada y practicar también las activaciones con sus hijos, con sus familias y eso los va a unir también más como familia. ¿Ok? Síganos en las redes sociales y si tienen alguna pregunta en el app o en las redes sociales también nos pueden escribir y nos vemos, chicos, nos vemos el viernes en Profetigram y si no, nos vemos el martes y si no, el viernes estamos hasta en la sopa como las moscas. Bueno, chicos, nos vemos. Get rich in 3, 2, 1. Get rich. God bless everyone. Gracias. Dios los bendiga a todos desde Arizona.